Probando, probando, uno, dos, probando. Probando, probando.
Buenas noches. Les saludamos nosotros los estudiantes de la Federación de Estudiantes de Trabajo Social y la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública. Esta noche vamos a estarle presentando la conferencia Salud, Política Pública y Modelos Alternos con el doctor José Vargas Vidot. Les dejo ahora con nuestra compañera Raiza Rolón de la Escuela Graduada de Administración Pública para presentar a uno de nuestros invitados. Buenas noches a todos, mi nombre es Raiza Rolón, estudiante graduada de Administración Pública. Va a estar en breve ahora con nosotros la doctora Palmira Ríos, decana interina de la Facultad de Ciencias Sociales y directora de la Escuela Graduada de Administración Pública, con un breve mensaje. Muchísimas gracias, buenas noches a todas y todos. Para mí es motivo de gran satisfacción el darle la bienvenida y un saludo a un compañero de muchos años, al doctor Vargas Vidot, aquí a la Facultad de Ciencias Sociales. Es particularmente motivo de alegría el que nuestros estudiantes, en este caso los estudiantes de Trabajo Social y de Administración Pública, estén aunando esfuerzos para traer esta discusión tan importante para el Puerto Rico de hoy. El papel del tercer sector es algo que tenemos que empezar a estudiar y a elaborar propuestas para su desarrollo en Puerto Rico. Es un instrumento para combatir la dependencia en el país y es una y también igualmente un instrumento para el desarrollo de las comunidades en Puerto Rico. El hecho de que estamos iniciando el semestre con esta discusión y estamos comprometidos a apoyar una serie de conferencias en este campo, realmente es un ejemplo más de la universidad como espacio para la discusión abierta y para presentar alternativas para el país. Así que realmente le agradezco a los estudiantes de ambos programas y los invito a todas y todas a continuar participando en esta serie de conferencias. Y un saludo muy solidario con el compañero Vargas Vidot. Saludos. Ahora los dejamos con unos breves mensajes de los representantes de la Federación de Estudiantes de Trabajo Social, representados hoy por Frederick Cortés, y luego por el representante Rafael Solá de la Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública. Muy buenas noches a todos y todas, gracias por estar aquí. Este tema que vamos a tocar hoy en la conferencia pues, es bastante pertinente. Especialmente en el mundo laboral en que nos vamos a insertar muchos de nosotros como profesionales poco tiempo después o quizás durante el periodo en que estamos cursando nuestros estudios aquí en la universidad. Y bueno, me toca presentar aquí al doctor José Vargas Vidot, una persona que pues ha dedicado su vocación y su servicio a trabajar con personas que son considerados por la sociedad como lo que diría Frantz Fanon, los condenados de la tierra. Las personas más marginadas, estigmatizadas, excluidas. Y bueno, tratando de contagiar al resto de nuestra población, de la sociedad, con ese espíritu de solidaridad que hace falta para superar la inmensa crisis social que estamos viviendo como país, y buscando alternativas y un modelo que nos permita regresar y retornar a nuestra humanidad. Así que los dejo con el compañero Rafael Solá, que va a darles unas palabras. Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta conferencia sobre salud, políticas públicas y modelos alternos. Antes de dar el mensaje, queremos reconocer la presencia de pasados miembros de la directiva de la asociación. Gracias a ellos, pues, en cierta manera, pues, estamos hoy todos aquí, que se encargaron de reactivar la asociación y darnos unos rayos de esperanza para seguir trabajando. Es un placer contar con su presencia esta tarde en la primera actividad del semestre organizada por nuestra asociación en conjunto con la Federación de Estudiantes de Trabajo Social. En especial, agradecemos a José Vargas Vidot por su disposición y genuino interés en compartir con nosotros el día de hoy. Es un placer tenerlo en la Universidad de Puerto Rico y por eso le damos las gracias. Hoy inauguramos nuestro ciclo de conferencia en torno a las perspectivas, retos y oportunidades
de las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Para nosotros es importante esta iniciativa, pues permite abrir espacio para la discusión y reflexión sobre modelos alternos de administración y provisión de servicios públicos. Cada día se hace más evidente que el Estado, como máxima institución social, necesita replantearse su papel en la sociedad para lograr armonizar su capacidad de acción con las exigencias y necesidades de una población cada día más cambiante, cada día más exigente de servicios de calidad. Es aquí que se hace evidente la necesidad de replantearse los modelos y los procesos mediante el cual el Estado históricamente ha intervenido en nombre del bien común. La coyuntura que vive el país y los retos que se enfrentan sugieren que es tiempo de pensar en modelos alternos, distintos, que se aparten de los procesos burocráticos del gobierno y del afán de lucro motor de la empresa privada. Partiendo de esa premisa, consideramos importante evaluar el modelo de las organizaciones sin fines de lucro como una alternativa en la provisión de los servicios públicos. Consideramos que sus estructuras basadas en flexibilidad, organización horizontal, creatividad y sentido de pertenencia son aspectos clave para lograr que dichas organizaciones sean relevantes a la población que pretenden impactar. Un elemento crucial de estas organizaciones es que permiten crear un sentido de pertenencia, de apoderamiento de sus colaboradores con el proyecto, un sentido de identificación que permite un alto grado de compromiso con el éxito de la organización. A su vez, este modelo presenta la oportunidad para ampliar la agenda del Estado a sectores que por diversas razones, y como dijo el compañero, son marginados por la sociedad y por el mismo gobierno. Es sobre este punto que el ejemplo de iniciativa comunitaria resalta sobre otros. A través del tiempo y guiados por el espíritu inquebrantable de su director José Vargas Vidal, iniciativa comunitaria ha logrado sembrar una semilla de conciencia y empatía que poco a poco va germinando en las nuevas generaciones. Con sus esfuerzos, aciertos y desaciertos, iniciativa comunitaria ha logrado hacer visible a los ojos de muchos a un Puerto Rico distinto que sectores de la población y del propio gobierno han querido hacer invisible. Estamos hablando de las poblaciones de adictos, de personas sin hogar, en fin, de los condenados de la tierra. Es por ello que hoy nos convocamos aquí. Consideramos importante conocer las iniciativas que iniciativa comunitaria aporta en pos de un mejor país. A su vez, Vargas Vidot nos podrá ilustrar sobre cómo el modelo de organización sin fines de lucro puede servir de base para la edificación de proyectos alternos de provisión de servicios públicos. En fin, nos hablará de la experiencia de iniciativa comunitaria en todos sus aspectos. Nosotros, los miembros de la directiva de la Asociación de Estudiantes de Administración Pública, hemos laborado intensamente durante las pasadas semanas para ofrecerle esta actividad. En colaboración con la FEDS, han sido dedicadas muchas horas de trabajo. No obstante, al verlos a todos ustedes aquí, sentimos que el esfuerzo ha valido la pena. Nos sentimos complacidos realmente de poder traer ante ustedes a un líder comunitario de la más alta calidad ética y moral, como lo es José Vargas Vidot. Un ejemplo de alto grado de compromiso sincero con el país y con los más necesitados. Esperamos que esta actividad sea de beneficio y agrado de todos los presentes y que cada uno de ustedes pues pueda sacarle algún tipo de provecho. Como directiva de la Asociación de Estudiantes, pues esperamos que esta actividad sea el inicio de una nueva etapa en la asociación, en donde la participación activa de nuestros estudiantes sea eje fundamental en todos los esfuerzos que nosotros hagamos este semestre. Ahora le pedimos al señor Vargas Vidot que suba al escenario para que nos ilustre sobre su proyecto, las perspectivas y retos que enfrentan hoy día. Buenas noches y esperamos que disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con esas palabras cualquiera se asusta, ¿no? Porque imagínense.
Yo vengo con mucha humildad a decirles que estoy muy agradecido de que me hayan invitado y que mis palabras de alguna manera puedan considerarse como referente para esa construcción continua que debemos de asumir, sobre todo porque hablamos de métodos alternos, y algo que a mí me gusta muchísimo es resaltar y subrayar que cuando se habla de un método alterno es porque ya inmediatamente estamos aceptando que el método oficial de allá no sirve, no fracasó, y que a partir de ahí no se puede hacer otra cosa que repensar la vida desde otro ángulo y desde otra dimensión. Así que yo voy a tratar de que el modelo de iniciativa comunitaria pues sea digamos una podamos reconstruirlo aquí entre nosotros y nosotras, de tal manera que veamos que, aunque no es representativo necesariamente de todas las organizaciones no gubernamentales, porque eso sería, como yo, una falta de respeto a compañeros y compañeras que abordan diferentes dimensiones de la lucha comunitaria, ciertamente nuestra organización ha mantenido un historial de lucha y un historial de trabajo en donde se ha exhibido, a pesar de todas las consecuencias, una consistencia con nuestros asuntos de conciencia, ¿no? Y así que yo creo que en ese sentido ustedes no están al frente de alguien que dirige la organización que tiene el mejor edificio o los vehículos más lujosos o toda la parafernalia tecnológica sofisticada, pero sí están enfrente de una persona que se siente, que me siento muy orgulloso de trabajar y participar continuamente con los cientos de voluntarios y voluntarias que hacen de iniciativa comunitaria un proyecto que es. ¿Equivocado o puede ser lleno de virtudes, pero estés honestamente equivocado o honestamente lleno de virtudes? Así que de lo que se trata es de que la representación que hago aquí la hago con todo el conocimiento de la responsabilidad que conlleva hablar por otra gente que llega a iniciativa comunitaria con unos grados inmensos de pasión, porque se dan cuenta que necesitan complementar su vida recordando e integrando una manera complementaria de vivir. Es decir, si yo no hago algo, hay alguien de mi prójimo que se le viela la cosa, ¿no? Si yo no asumo la responsabilidad que me toca en mi posición, se provoca un vacío en algún lugar, una brecha, una laguna que es altamente esperada para quienes capitalizan esas brechas y esas lagunas. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Así que, de verdad, la palabra armonizar a mí me encanta y tiene
perfecta pertinencia, ¿verdad?, con lo que nosotros en iniciativa hacemos. Hay varios elementos que describen, antes de entrar en la presentación, lo que hemos aprendido. Y oigan bien, quiero subrayarlo para que quede claro desde el principio, que cuando yo me refiero, cuando hablo en plural, no estoy diluyéndome como los alcaldes y los políticos en el plural, sino que realmente no podría hablar yo de iniciativa comunitaria en singular, porque de verdad somos un grupete de gente que estamos haciendo un montón de cosas. Me quedaría mal esto de hablar yo hice, no, eso no es, ¿no? Pero en iniciativa hay unas palabritas interesantes que describen precisamente lo que ha sido la evolución primero de nuestro sentir, de la capacidad de la propia organización de reconocer las necesidades emergentes, de responder hacia ellas, de elaborar estructuras que puedan responder apropiada y pertinentemente a lo que nosotros abordamos, y la continua lucha para no caer seducidos ante el síndrome del protagonismo permanente, ¿no? que es tan prevalente en nuestras organizaciones. No crean que, aquí le hago un paréntesis, no crean que es fácil ir a un montón de sitios donde le dan una placa o un premio a uno y uno de momento empezar a mentalmente hacer el ejercicio de no creer los aplausos, de no creerlos, para poderse mantener en una posición objetiva de tal manera que podamos, yo pueda entender siempre que de lo que se trata es de un colectivo. Y es que la comunidad funciona de esa forma. Así que estas palabritas me encantaría, no es que las escriban, pero que las recuerden cuando se habla de organizaciones no gubernamentales. Lo primero es que una organización no gubernamental es participativa. Hagamos una separación, porque hay montones de personas por ahí que le ponen un nombre, el ángel del caído verde o algo así, a algo, y enseguida se cataloga como un asunto comunitario, ¿no? Y de momento ustedes lo ven en todos los lados haciendo alarde de esa representatividad, pero en realidad es una forma burda, ¿no?, de representarse a sí mismo o a sí misma. Todo modelo alterno que resida en la capacidad comunitaria es siempre participativo. Para mucha gente eso es un rollo de grandes proporciones, porque, bueno, quienes han hecho el intento de hacer una oración entre 5 personas, a veces podemos estar hasta un año haciéndola, ¿verdad? Pero exige el desarrollo de una disciplina de colectivo, y en ese sentido, pues, empezamos a entender el valor de cada una de las aportaciones y de la dimensión en donde va integrado ese valor. Eso no se escribe, yo no sé por qué, me imagino que algún día me dará con escribirlo, pero no se escribe en ningún libro por ahí. Y el asunto es como que cualquier persona que va a evaluar una de nuestras organizaciones va con un folleto y un libreto que es totalmente ajeno a la realidad que nosotros y nosotras vivimos en la organización. Como por ejemplo el exigir que cada uno, como lo verán más adelante, que las organizaciones parezcamos empresas, ¿no? Empresas glorificadas con el permiso de Dios. Que sean empresas que por la bondad de su misión, pues entonces disfrazan el mismo capitalismo y la misma opresión que se da en cualquier otro lugar, ¿no? Así que la participación es importantísima mantenerla, y es como, yo como médico, pues tengo que ver si hay ciertos síntomas que predicen o que diagnostican una condición y para poderla separar de otra. Así que yo creo que yo les regalo esa parte, ¿verdad? Una organización no gubernamental es participativa. Segundo, es una organización siempre diagnóstica, es un ente diagnóstico. Es decir, nadie en una organización comunitaria, por lo menos en las que yo he militado y sobre todo en iniciativa comunitaria, se complace con ser un fósil permanente. O sea, no nos quedamos ahí enamorados de un modelo y estamos ahí desarrollando fidelidades hacia lo que pensamos 15 o 20 años atrás, sino que estamos dispuestos y debemos de estar siempre dispuestos a entender que una organización no gubernamental resulta ser como el laboratorio de la sociedad. Es el sitio donde nos atrevemos a meter las patas, ¿no? Es el lugar donde los errores enseñan, donde las cosas se,
se plantean desde el prototipo, ¿no? Desde sus raíces, y es donde nos atrevemos a ensayar nuestra creatividad, nos atrevemos a ensayar las capacidades que han sido invalidadas en otras dimensiones de la sociedad. Y quiera usted ver, ¿verdad?, en el caso de Iniciativa Comunitaria, cuántas cosas han sido premiadas durante todos estos años que yo les quiero decir con mucho respeto a los profesores y profesoras que hay aquí, ¿verdad?, pero que yo escucho hasta disertaciones sobre los modelos de Iniciativa Comunitaria y toda esta idea, ¿verdad?, de que viene de son ideas que vienen muy muy afiliadas a marcos conceptuales muy sofisticados, cuando la realidad es que la organización asume cabalmente, con mucha seriedad, en la idea permanente de ser un laboratorio de la sociedad y ser una mesa donde la creatividad es aceptada con la misma validación que un título universitario, ¿no? Así que es bien importante que consideremos ese segundo punto. Tercero, una organización no gubernamental que realmente responde a la comunidad es una organización dialogal. El diálogo no tiene afán de conquista, ¿no? En Iniciativa el diálogo no tiene un afán de conquista. El diálogo es liberador. La idea es provocar un conversado libre y en ese conversado poder hacer, en cierta forma, todo el tiempo hacer un análisis de contenido. No es para entregar un ensayo, no hay una calificación al final, pero tiene una fuerza dramática en lo que produce, ¿verdad? El que el diálogo no se considere como una pérdida de tiempo, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, comparan esto con una empresa capitalista, privada, opresora, etcétera, etcétera, en donde hablar es perder el tiempo porque el tiempo es oro, donde dialogar no es bueno porque se pierde el tiempo de la producción. Pero en el caso de Iniciativa Comunitaria y de muchas otras organizaciones que son genuinamente de comunidad, el diálogo es un tesoro importantísimo, de donde se generan ideas, desde donde se explican sueños, en donde comienza a tener un valor apalabrado a la utopía, ¿no? Y eso es importante, porque a veces lo leemos en un tratado o en un folleto político, pero en vivo, si lo queremos ver en vivo, entonces tenemos que ir a una organización de comunidad y quiero decirles, ir con la paciencia, ¿verdad?, de poder ver las cosas sin ser afectados por el síndrome de la inmediatez, sino que ver las cosas que no fluyen jamás linealmente, como dicen los libros, y sí dialogalmente, que es una forma que parece ser caótica, pero en realidad es anárquica, ¿no? Y sé que es bien importante que lo consideremos. Otro elemento que es importante en una organización comunitaria es que actuamos de frente, ¿no? A menos que uno no haya llegado a esa etapa donde está vendiendo chinas por botella y donde se da este asunto del cansancio por compasión. La gente de psicología saben de qué hablo, y de momento uno empieza a ceder terreno para poder acomodarse en una forma confortable, ¿verdad?, en el trabajo y seguir generando fama sin necesariamente estar produciendo el análisis crítico del entorno, garantizando a través de ese proceso la transformación del mismo. Eso es bien importante que lo consideremos. Estar de frente se paga un precio. Las organizaciones comunitarias que están de frente todo el día las están abofeteando. Es la vanguardia, ¿no? Es la por acá lo leemos en historias románticas de revoluciones, pero en vivo, en la organización comunitaria, las que tenemos mucho respeto a la comunidad, esa dimensión del trabajo, estar de frente, es algo sumamente importante porque es la única forma que se ve el panorama. Es la única manera, no podemos estar de espalda, es la forma en donde se rehúye al reto, donde se huye al desafío. Otra cosa importante en una organización de comunidad, o sea, estoy tomando este tiempo para estos detalles porque cuando hablamos de modelos alternos, yo quisiera que no nos fuéramos con un tripeo retórico por ahí, ¿no? Sino que vayamos realmente al grano. Y entendamos que cuando se habla de alternativa en comunidad, estamos hablando muy en serio y
A diferencia de cómo algunas personas creen que la comunidad es un refugio de colgado o es un refugio de gente que no encuentra trabajo en otro sitio, la comunidad es donde se elaboran cantidad de cosas que eventualmente son importantes para introducirlas en la estructura de la sociedad grande. Eso yo creo que lo debemos de subrayar siempre, ¿verdad? Es decir, en las comunidades, por estar de frente, hay una idea, ¿verdad?, de que lo que no se puede capitalizar en dinero para el resto de la sociedad, para nosotros es ganancia, porque no estamos trabajando por ese incentivo, ¿no? Como decía el escritor, ¿verdad?, que el día que la mierda tenga valor, pues los pobres nacerán sin culo. Así que esa idea de que en el contexto de la comunidad, lo valioso no es lo que produce, lo valioso no es lo que deja chavo, lo valioso no es lo que te engancha en esa vitrina en donde tú puedes demostrar a las demás personas que hacerte un título universitario valió la pena, ¿no? De hecho, yo todavía escucho gente que pasan transicionalmente por iniciativa comunitaria y dicen palabras, Chaco, a mí me dicen Chaco, ya me voy de iniciativa porque yo quiero evolucionar. Y entonces, pues, se van a Triple S, ¿no?, a evolucionar. O se van a, yo no sé dónde, a ganar chavitos, ¿no? Yo me imagino que, pues, la gente o sea, lo busca eso, pero en realidad, si nosotros y nosotras entendemos, ¿verdad?, que este pueblo está sufriendo una seria condición de decaimiento moral y político, entonces aquí estamos los llamados y las personas llamadas para asumir ese reto, ¿verdad? Y no debe ser nada más en la universidad, sino que hay otros foros, hay otras trincheras desde donde se puede levantar esa nueva versión, ¿verdad?, de la vanguardia. Así que hay un elemento adicional, y es el continuo de cuidado. ¿Saben? Las organizaciones asumen las cosas para siempre. Hay un sentido de perpetuidad que se acaba cuando ya la comunidad en su diálogo dice que se acabó. Pero no hay esta idea de que esto es hasta julio. De hecho, en iniciativa hemos hecho un ejercicio de reconceptualizar las metas, y ¿saben qué hemos descubierto? Que durante varios, estos pasados 3, 5, 6 años, hemos estado, sin darnos cuenta, cambiando las metas fundamentales de la organización que nacen en la conciencia dialogal, en la conciencia de impacto, en la conciencia crítica, y las hemos ido poco a poco, sin darnos cuenta, cambiando por las metas que establecen los auspiciadores, los que aprueban las propuestas. Y yo veo a veces que lo primero que la gente habla cuando va a crear un ente comunitario dice, yo voy a hacer, voy a escribir propuestas y voy a ganar las propuestas. Y les tengo una mala noticia, ¿verdad? Las propuestas son instrumentos de domesticación. La mayoría de las veces están apalabradas, están desarrolladas por personas que son la antítesis de lo que nosotros estamos haciendo, pero eso es lo que trajo el barco, ¿verdad? Entonces, ahí está la capacidad que tiene una organización de poder coger la nevera y votarla en contra, ¿no? Así que ese es lo que les quiero decir, ¿no? Hay que trabajar en un continuo, en un sentido de perpetuidad. O sea, no nosotros podríamos ver los modelos que se han desarrollado durante el tiempo. Por ejemplo, cuando uno analiza los primeros años de comunidades especiales, un proyecto que al principio fue muy vigoroso, ¿verdad? Cuando hemos hecho entrevistas en las mismas comunidades donde en el principio se elaboró toda una intervención espectacular, las personas siempre se quejan de lo mismo. Cuando a los 6 meses, cuando se termina la propuesta, recogen los bártulos y todo el mundo se fue y se quedó todo el mundo puyú, ¿verdad? Mira, le dicen al tipo que está pintando, agárrate de la brocha que me llevo la escalera. Así que en realidad, en comunidad, tenemos que siempre buscar métodos alternos de financiamiento de tal manera que aseguremos el continuo de cuidado. Si empezamos una cosa, es importante considerar que debemos de llevarla hasta donde debe de llegar. Y eso es bien difícil. Suena chévere aquí yo decírselo, pero sepan que hay que fajarse muy fuerte, muy fuerte. Hay un elemento que quizás no se entienda en los libros muy, muy materiales, ¿verdad? Pero es la incorporación
en el trabajo diario del espíritu. Y no estoy hablando nada de religión. Estoy hablando del ánimo, estoy hablando de la pasión, de elementos como solidaridad definidos en forma muy concreta, ¿no? Huyendo, ¿no?, de las interpretaciones retóricas y metiéndonos, ¿no?, a lo que es como instrumento de trabajo. Y eso es importante, eso nosotros le llamamos la incorporación del espíritu. Hay mucha pasión en la gente que trabaja genuinamente en una organización no gubernamental. El sueldo viene a ser un tercer elemento a considerar. Las personas trabajan gratis porque no es, en realidad no es gratis, están sintiendo y es real que están aportando algo importante, ¿verdad? Tienen trascendencia sus acciones y eso no hay cheque que lo pague. Y por último, pues en esa lista, la consistencia. Una organización comunitaria de verdad es una organización que no surge nada más para el tiempo de las pequeñas ligas, ¿no? Es una organización que ocurre todo el tiempo y que va evolucionando e inclusive va mutando. Yo creo que es en el único momento en la sociedad, yo lo digo como persona de ciencia en el área de la medicina, ¿verdad?, que es la única mutación que realmente tiene efectos positivos, ¿verdad? Las mutaciones en medicina siempre tienen efectos negativos, pero esto es la comunidad es un ente continuamente mutando y es importante que se llame mutación porque eventualmente lo que persigue es transformación. Pero si no fuera inicialmente mutación, la contracomunidad podría descifrar desde el principio cuáles son los elementos de lucha que van a ser importantes, precisamente porque nadie los puede descifrar, ¿no? Sino, así que es mejor mutar, ¿no? Es mejor arriesgarse, ¿verdad?, a ese proceso que a veces es doloroso. Bueno, espero que esa parte, ¿verdad?, que no la... Esta es una parte típicamente de iniciativa comunitaria, creada en el acto, ¿verdad?, para que podamos entonces ver en una perspectiva en vivo, ¿verdad?, qué es lo que hacemos todos los días allí, ¿no?, que no es sentarnos a esperar a que aparezca una mano esquelética y aparecí tirar una moneda para que la persona se complazca. O sea, yo tengo aquí perspectivas sociales de las organizaciones no gubernamentales y no sé cómo cambiarlo. Bueno, me dijeron que... Hola. Ahora, sí. Bueno, es que prometí no separarme del micrófono. Entonces, vamos entonces a entrar en las cosas más organizadas de mi presentación, porque de verdad esto es una, no tienen una idea de cuán, de esto es una tentación para mí, porque, o sea, les quiero decir que yo no vengo aquí a cumplir con alguien. Vengo aquí porque le tengo respeto a esta audiencia y creo genuinamente que los que estamos aquí, los que nos están escuchando en algún momento, podríamos ser siempre considerados entes de cambio. Desarrollar esa capacidad de entender cómo nos habla el mundo, ¿no? Entenderlo y poder entonces aplicarlo. ¿Cómo se describe la situación crítica de un país? Ya no es describiéndola el vocero o los analistas políticos. ¿Cómo la vemos nosotros desde la comunidad? Primero, una desatención crónica a problemáticas de salud mental. Eso es iniciativa comunitaria. Yo podría ver las desatenciones al cáncer, pero en este caso, nosotros y nosotras trabajamos directamente con... fundamentalmente con salud mental, tenemos bastantes proyectos diferentes, ¿no? Pero todos ellos tributan, ¿no?, a un elemento común. Es como si fuera un eje transversal en donde rueda lo demás, ¿no? Hay una desatención crónica a problemáticas de salud mental y los que están ya trabajando en el campo saben lo que quiero decir. Para uno ingresar a una persona a un hospital
forense, a estabilizar a alguien, eso es un trabajo que va desde lo imposible a un milagro. Es un asunto de invertir estúpidamente 3 días, porque hay siempre un tipo o una tipa que se cree que es casi Dios y que define, ¿verdad?, cuál es en su idea de discernimiento quién va, quién entra y quién sale, ¿no? Un deterioro casi irreversible del sistema primario de salud. El sistema primario de salud, en la pseudo reforma que venimos arrastrando, es un sistema que se caracteriza por rechazos abiertos a comunidades, a provocar indigencia, a provocar exclusión social. Hay IPAs que tienen horarios de 6 de la mañana a 8 de la mañana para los que tienen la tarjeta de la reforma, y luego para los que tienen los horarios más cómodos, para los que tienen las tarjetas regulares o los que pagan en cash, ¿verdad? Así que eso se provocó aquí y todos nosotros y nosotras lo aceptamos. Nosotros hacemos protestas por cualquier cosa, pero no nos damos cuenta que todos los días hay miles de personas esperando a las 3, a las 2 de la mañana. Vayan al centro médico para que vean la fila de ortopedia que empieza a las 12 de la medianoche, y a la 1 de la mañana la gente tiene una lista de 25 personas, y hay personas que invierten el día entero soportando dolor, soportando toda clase de rechazo, precisamente porque están pagando por su pobreza. Así que ese es el sistema terciario. El sistema primario es igual, ¿no? La politización de las operaciones puntuales de un Estado, salud, educación y seguridad, no dejan de sorprendernos. No dejan de sorprendernos, y esta no es, en este gobierno no es la excepción. Yo creo que tenemos que estar ya uno está curado de espanto, como decía mi mamá, que en paz descanse. Pero la realidad es que no debemos de curarnos de ese espanto. Precisamente el habernos curado de ese espanto es lo que da nacimiento a una organización no gubernamental. Es porque nadie contesta, y cuando nadie contesta, los que sentimos que hay que contestar nos unimos, ¿no? La prioridad sobre la economía, entendiendo la economía no como una ciencia social, sino estamos hablando de la economía de los chavitos, ¿no? Entiéndase la defensa del capital en manos de poderosos conglomerados empresariales. O sea que no es que estemos mal, sino que los ricos están ganando menos y por eso hay crisis por ahí, ¿verdad? Y nosotras tenemos que pagarlo, y hay 39 rutas de la AMA menos que hace 2 semanas atrás, y hay 40,000 personas que no pueden montarse en la guagua que antes se montaba, y nadie dice ni esta boca es mía, ¿ok? El tipo que está embarcando carros todos los días, toda la semana hacia el exterior, me dijo que él se sentía abrumado cuando en una semana se exportaban 20 vehículos desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos, y hoy en día semanal se están yendo más de 300 vehículos, y nadie dice absolutamente nada. Todo el mundo está buscando cómo curarse del espanto, ¿no? La insistencia en imponer fidelidades irracionales como requisito de participación ciudadana. Hoy en día vemos a la organización comunitaria atacada directamente en la definición de sus fidelidades. Se requiere que tú estés enyuntado con alguien, que alguien en Fortaleza te conozca, que algún morón en algún sitio te dé una tarjetita, que algo pase para que te puedan entonces favorecer, cuando en realidad no es favorecer, cuando en realidad es el reclamo genuino y normal de cualquier ser humano y cualquier ciudadano a tener acceso a lo que por derecho debe tener acceso. Una izquierda desunida, aderechada, o sea, se ha movido hacia la derecha, ¿no? Somos de los, por lo menos yo que siempre estaba en ese lado, yo me considero el otro. Ahora entrando me dijeron que estaba muy gordo, porque la nueva izquierda está en la estética, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante, ¿no? Que veamos cómo estamos incorporando, ¿verdad?, aquellos elementos que no tienen, que son absolutamente triviales y que de verdad trivializan los ideales y los elementos que son de conciencia. Así que es una izquierda desunida, aderechada, entretenida en preservar 3 granos de tierra que parecen liberadas y con un terror pavoroso a la libertad. Y eso lo decía Pablo Freire. Así que organizaciones que bajo el concepto de empresarismo social
han ido escalando hacia hacia una domesticación peligrosa de su conciencia en función de su preservación como escenario puramente laboral. A mí no me gusta leer las láminas que traigo, pero coño, la verdad es que en lo que esto es importante resaltarlo, porque eso es lo que nos tiene a nosotros de alguna manera estancados, moviéndonos solamente para sobrevivir. En otros momentos las organizaciones daban pasos y los pasos eran firmes, no eran pasos de supervivencia, eran pasos dolorosos, eran pasos que adelantaban causa, ¿no? Eran pasos de transformación, pero ahora es como moviéndonos en el mismo lugar solamente para resistir a ver si llega un momento bueno y nos coge vivo, y nos coge vivo. Pero al saque, en AMSCA, por ejemplo, llegado el nuevo director de AMSCA, se cerraron 45 organizaciones comunitarias que daban servicios de detoxificación. Bueno, los que trabajamos en Detox sabemos que muchas de esas organizaciones eran cuestionables, sus metodologías eran igualmente cuestionables, pero yo creo que en un lugar donde se estima que hay 190 mil personas con problemas importantes de adicción y solamente 8% de espacio de tratamiento, me parece que lo importante no es cerrar, sino ver cómo se desarrolla un proyecto de optimizar lo que tenemos, de llevarlo al momento en donde se puede desarrollar una estandarización de la efectividad y no cerrarlo, ¿no? Así que eso es importante que consideremos que hay un elemento de domesticación que se da dentro de todos estos embelecos de empresarismo social y que se dan en grandes hoteles y de momento la gente sale allí como pimpeado, ¿verdad? Con esta idea de que mañana el gobierno federal te va a dar millones de pesos y todas estas cosas y se olvidan, nos olvidamos de verdad cuál es el objetivo fundamental de una organización no gubernamental. Y por último, una gubernamentalización de la comunidad. Eso es bien peligroso. Y eso está pasando, yo lo he advertido continuamente, pero hay una idea de los gobiernos municipales y estatales de parecer organizaciones comunitarias. Y le ponen hasta nombre a la esperanza, le ponen yo no sé qué, traen entonces compañeros y compañeras que enseñan a hacer macramé. O sea, cualquier cosa que les dé una caracterización de comunidad, de tal manera que eventualmente cuando den el zarpazo, dejen entonces a la comunidad sin su organización y nos quedemos entonces con unas personas de 8 a 4 o de 8 a 3 y media, si acaso, ¿no? ¿Qué tenemos también en nuestro ambiente? ¿Qué es lo que mueve a una organización? El reconocimiento de lo que es desesperanza aprendida. Lo que es este fenómeno que yo creo que, anticipa una depresión severa, pero en realidad podemos casi describirlo en todos los lugares donde nosotros estamos trabajando. El otro día estábamos con el compañero, estábamos en Loíza, y cada vez que hablábamos con una persona, yo sentía en ese momento que, bueno, pero es que tú sabes lo que pasa, que esto es así, es que el hombre con quien yo estaba, que era parte del gobierno municipal, él me dice, mira, ahora mismo estamos desarrollando unos trabajos para emplear a la juventud que está ociosa, tenemos unas estrategias para que todos ellos reciban un incentivo salarial. Ay, wow, o sea, yo estaba impresionado. Y le digo, ¿y cuántos chavos tú tienes para eso? Y el tipo me dice, bueno, nos dieron 1.300 pesos de la Fundación de Sila. Y yo, ¿cómo? O sea, en realidad es todo una idea que no es ni siquiera utópica. Esto es un asunto de adormecimiento social. Y se basa precisamente en que la gente entiende y cree que lo único que merece es el fracaso, ¿no? La indefensión aprendida es la percepción de ausencia de control de una situación y las personas la incorporan profundamente en su quehacer. Hay cantidad de organizaciones que empiezan inclusive a acceder en esa idea y desarrollan un gueto, desarrollan una dinámica de mendicidad en vez de ser una organización que adelante causas. Se manifiesta por una estrategia que se resume en rendirse. Y eso lo vemos continuamente, ¿no? En los 2 años y medio últimos se han ido más de 100.000 personas de Puerto Rico. Salida del país masiva,
entrada al mundo del uso problemático de drogas, fortalecimiento de la economía subterránea, que yo no estoy en contra de eso, pero se fortalece, y dejar de manifestarse e inclusive demonizar a aquel que se manifiesta. Y ya empezamos a ver cómo empezamos a rechazar compañeros y compañeras que se atreven a levantar su voz, que se atreven a hacer una protesta, que se atreven a hacer a dar pasos muy determinantes en términos de enfrentar lo que es retante y desafiante, y lo vemos ya entonces como enemigos, ¿no? Entonces, ¿por qué surge Iniciativa Comunitaria? Pues yo no tengo ni que contestar eso después de haber dicho lo anterior. Pues es que nos dimos cuenta de eso, ¿no? Aunque les quiero decir, eso no está ahí, nosotros en Iniciativa surgimos en el tiempo del SIDA. Es decir, el VIH fue el motor que hizo que algunos, dos o tres de nosotros, incluyendo este servidor, nos diéramos cuenta de algo que no nos damos cuenta, porque yo terminé de estudiar y estaba loco por engancharme la bata blanca y darme el guille de Dios. O sea, tengo que confesarles a ustedes que estaba yo listo, ¿verdad?, para andar con la vaporosa por ahí y hacer que la gente me rogara, ¿no? Y es cuando entonces entro, no en esa concienciación mágica, sino en esa idea crítica que indudablemente te conduce a desear la transformación. Y entro en contacto con una organización que se llamaba Fundación SIDA de Puerto Rico y con gente que tenían conciencia de cambio, ¿verdad? Y que me ofrecieron la oportunidad del diálogo liberador, ¿no? Por eso yo lo valorizo tanto. Así que hace más de 20 años atrás nosotros empezamos a trabajar precisamente con exclusión social. Eran personas que estaban allí esperando a morir porque el sistema no les preservaba ninguna otra cosa que no fuera la muerte, ¿no? Así que eso pasó para nosotros. Pero en concreto surge Iniciativa Comunitaria porque este deterioro de la gobernanza ya iba mostrándose 20 años atrás y ya lo veíamos entrar, ¿no? Iniciativa Comunitaria siempre ha sido un proyecto político, así que no es que nos confundimos en el camino y de momento decidimos ser activistas o decidimos protestar, ¿no? Desde el día uno, las personas que comenzamos el proyecto, no es un proyecto político partidista, pero es un proyecto que reconoce los cambios de la política pública y se inserta en eso. De hecho, yo creo que yo he pasado tanto trabajo en la vida durante estos 20 años precisamente porque no estoy con Chayanne o no estoy retratándome con... O sea, en realidad, el estar siempre en el frente se paga un precio ridículamente alto, ¿verdad? Y durante muchos, muchos años nosotros hemos estado sobreviviendo con migajas. Pensamos en que en principio, en lo que se refiere a la salud y sobre todo en áreas de obvia exclusión social y de poco o ningún acceso, es menester levantar una propuesta comunitaria estilo gobierno paralelo. ¿Oyeron eso, verdad? Sé que se ha hablado intensamente por ahí, pero en realidad desde el principio sabíamos que el sistema de salud no iba a cambiar. Yo creo que uno de los valores que yo reconozco en Chávez, por ejemplo, que cuando la gente decía que él estaba loco porque estaba cambiando la Constitución, es lo más sabio que cualquier persona tenía que pensar si era que quería provocar reformas importantes. No, tenía que cambiar el documento de base. Nosotros acá queremos seguir haciendo pseudo reformas, pero no hemos cambiado el sistema. El sistema sigue montándose dentro de algo que ya se colapsó, ¿no? Entonces, en el caso de Iniciativa Comunitaria, estábamos conscientes de que si el país, en términos de salud, en aquel momento, 20 años, 25, 30 años atrás, era capaz de rechazar a miles de personas que sufrían. Porque, oigan bien, hoy todo el mundo está pendiente del chikungunya y hay hasta canciones, y hay reggaetón de chikungunya, y hay todo, y ya estamos hablando de ébola y por ahí para abajo. Pero en aquel entonces era más del 55% de las personas diagnosticadas morían. Y miles de personas morían semanalmente y no era chiste. Así que sabíamos que un sistema que era capaz de tal grado de insensibilidad era imposible cambiarlo con algún tipo de cambios reglamentarios, de regulaciones. Así que nosotros desde el principio en Iniciativa Comunitaria, parte de nuestra estructura
era provocar esa idea de que de alguna forma la comunidad se estaba saliendo con la suya, provocando un nuevo sistema de salud, un nuevo departamentito de salud, pero que era efectivo. Y finalmente tenemos que convertir, pienso yo, que el diploma en un certificado de resurrección. Eso yo lo dije hace tiempo aquí mismo, pero es importante que veamos en iniciativa, hemos siempre visto la oportunidad de estudiar, la oportunidad de prepararse y de formarse como una manera de equiparse, no para el futuro, sino para el presente, no para el banco, sino para la sociedad, porque somos seres, como les dije al principio, complementarios. Entonces, ahí está la visión y la misión nuestra. La incorporé en la presentación porque de lo contrario estaría hablando bluff aquí, ¿no? Desde la visión y la misión reflejan lo que estoy diciendo. En nuestra visión vemos la humanidad como una gran comunidad de convivencia y amor, vemos la gente unida logrando sus sueños de paz y vemos un mundo transformado, saludable y feliz. Claro, pusimos feliz para que los de Fondos Unidos se sintieran chéveres, pero en realidad, sí, gente, ustedes no tienen una idea, ¿verdad?, de la música que hay que tocar ahí. Entonces, y después no me echo tiempo. Entonces, y en la misión, Iniciativa Comunitaria es una organización de vanguardia. La vanguardia no es una palabrita de folleto izquierdista. Vanguardia, sepan, para llegar a ser vanguardia, es interesante, ¿verdad? Deben de leer un poco mal cabeza para ver cuándo uno se constituye en vanguardia. Es importante eso, porque la vanguardia no es chiste, no es nada glamorosa. Es importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Así que, bueno, y lo hemos sido. El primer intercambio de jeringuilla en Puerto Rico se hizo a través de Iniciativa Comunitaria y fuimos presos, estuvimos perseguidos, estuvimos arrestados. Un montón de nosotros dormimos en la cárcel, fuimos apaleados por la policía. El primer sitio de inyección segura, que es ilegal en todos los territorios americanos, nosotros lo hicimos por un mes y logramos formular una propuesta basada en la observación. Eso lo hicimos. Hemos sido el primer proyecto que trabaja reducción de daños, un modelo modernísimo de trabajar salud. Hemos sido proyectos que hemos aspirado siempre a ser un ente de formulación de política pública en el área de la salud pública. Así que en muchas cosas, en Iniciativa Comunitaria, los primeros proyectos dirigidos a mujeres trabajadoras sexuales se elaboraron en Iniciativa Comunitaria. Los primeros proyectos en donde se trabaja con lo que se llaman promotores de salud secundario, donde el dueño del hospitalillo e inclusive dueños de punto de droga se convierten en personas que promueven la salud desde su dimensión. Es decir, somos de las primeras organizaciones en desarrollar proyectos en el exterior sin la idea mesiánica de proyectarnos hacia otro lado, sino con la idea de poder lograr salir del insularismo que nos atrapa tergiversado de lo que es el panorama entero, ¿no? Así que es una organización de vanguardia que trabaja para acompañar solidariamente a la comunidad en su desarrollo. Fíjense que yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque en el caso de Iniciativa, nosotros y nosotras hemos rechazado tajantemente el asistencialismo. Nosotros acompañamos, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? La solidaridad como colaboración y no como lástima y no como pena, ¿no? Y desde nuestra misión está así, solidariamente a la comunidad en su desarrollo y transformación. Abogamos porque se reconozcan y se respeten los derechos fundamentales de la comunidad y sus individuos. Proponemos e impulsamos una política pública inclusiva, sensible y comprometida con lograr calidad de vida, convivencia saludable y armoniosa, sobre todo en seres humanos que sufren exclusión social. A mí, de verdad, como director y fundador de Iniciativa Comunitaria, aquí tengo que darme un guille de eso, ¿verdad? Pero de verdad me siento, cada vez que leo esas dos piezas, me parece que revelan tan profundamente la intensidad del pensamiento y del diálogo que se da continuamente en Iniciativa Comunitaria. Y aquí hay dos o tres personas que participan de eso semanalmente. Áreas de enfoque. ¿Cuáles son las áreas nuestras de enfoque como organización no gubernamental? Pues obviamente la exclusión social.
en todos los sentidos, ¿no? Porque siempre la gente nos confunde porque trabajamos nada más supuestamente con personas sin hogar o personas usuarias de droga, pero realmente Iniciativa ha participado en cantidad de luchas, ha sido compañera de luchas de otras organizaciones, hemos establecido alianzas continuas y permanentes con otras organizaciones que abordan otras temáticas que tienen tangencias con las demás. Es importante, gente, que ustedes sepan que en la sociedad se dan fenómenos que siempre son tangenciales. No hay tal cosa como un problema aislado. La gente tiene algo que, en donde se encuentra, y eso hay que reconocerlo. Y si lo reconocemos, entonces las alianzas son fáciles y son importantes. Pues el área de enfoque, la defensa de los derechos de la comunidad y de los individuos que la componen. Hago esa salvedad, y de los individuos que la componen, porque aquí en Puerto Rico hemos estado hablando de comunidad a comunidad, y siempre que se piensa en comunidad, eso, pues llora en torre. O pensamos que es la barrera de la perla, ¿no? O sea, no. El sentido de comunidad para nosotros en Iniciativa es totalmente amplio y panorámico. El desarrollo de destrezas sociales para la reinserción social, la violencia en menores, la educación alternativa transformadora de profesionales y estudiantes en vías de serlo, porque hemos desarrollado lo que se llama el aula callejera. Tenemos un salón de clase en las calles donde muchísimas personas van reformándose, ¿verdad? Quizás combatiendo las insensibilidades que se heredan de otros lugares, entonces se trabajan en la praxis. El desarrollo de planes de independencia económica de comunidades, trabajamos en eso, se llama Barrio Vivo. Salud pública, en esa área trabajamos como intercesores, cabildeo legislativo, comunicaciones, etcétera. Obviamente adicciones, y trabajamos con personas sin hogar, que es lo que la gente más nos conoce. ¿Cuál es la organización de Iniciativa Comunitaria? Es importante que ustedes la vean, ¿verdad? Para cumplir con lo que ustedes están, por lo menos para que puedan visualizar la nuestra, ¿no? No todas las organizaciones están estructuralmente organizadas de esta forma, pero es ahí la manera en que nosotros lo hacemos. Una administración que es horizontal, en donde cada proyecto son 13 programas diferentes, tiene una inmensa autonomía programática y se reúne periódicamente en una mesa gerencial participativa. O sea que cuando hablamos de diálogo, no hablamos de folleterismo oficial. Hablamos de que el diálogo empieza entonces desde adentro, y también entonces se promueve y trasciende hacia afuera. Como toda ONG, pues tenemos que cargar, y lo puse con toda la premeditación, con una junta directiva, y lo digo así porque yo pienso que las juntas directivas, como están concebidas por los auspiciadores y por la gente que da dinero en el país, es como si fuera un perro guardián que asume ya de plano que cualquiera que hace una organización comunitaria la hace con vías de robarse algo. Sin embargo, quienes están presos por corrupción son los políticos, son los profesionales, son montones de gente, y no necesariamente la gente de comunidad. Así que esa junta directiva rige las decisiones fundamentales, vigila las determinaciones fiscales y se supone que asuma una responsabilidad de búsqueda de fondos. Eso es para los que estén pensando hacer una organización comunitaria, ¿no? Las finanzas en ISIS se derivan en un 64% de subcontratos por servicios a diferentes agencias de gobierno. Oigan bien, y aquí hago un paréntesis. Nosotros no estamos buscando propuestas de gobierno. Lo que estamos es vendiendo servicios. Barato, porque la firma de un contrato, los que no lo saben, la firma de un contrato entre gobierno y una organización comunitaria es el ejercicio más maléfico y demoníaco que ustedes se puedan imaginar. La realidad es que la segunda parte, que somos nosotros, no tenemos ni derecho a decir otra cosa que no sea estampar la firma en el lugar. Esto es cógelo o déjalo. Y nos están pagando por un servicio que lo hacemos 20.000 veces mejor, pero a ellos les pagan entonces a dos o tres privatizadores que hacen una porquería y le pagan un montón, ¿no? Así que esto es un chisme aparte, ¿verdad? Pero en realidad es bien importante que consideremos entonces que la junta directiva, para que tenga vigencia en una organización comunitaria, tiene que asumir cabalmente esa responsabilidad de conseguir recursos, que no necesariamente es dinero. En las organizaciones comunitarias,
No estamos buscando dinero, estamos buscando recursos, que es una cosa totalmente diferente. Yo prefiero, por ejemplo, que destaquen gente en iniciativa comunitaria, que hacen, hagan internados, que hagan prácticas a tener que meterme con un revolú del Departamento del Trabajo que nos piden 200 informes cada día y que entonces nos desvían la atención en el servicio para ponerlas en la burocracia. La 64% de subcontratos por servicio a diferentes agencias de gobierno, 12% de fondos federales, 19% de autogestión. Nosotros tenemos dos centros de detox que son totalmente independientes y generan suficiente dinero como para pagarse a sí mismo y también aportar a otros gastos de la organización. Por ahí es donde hemos empezado un proyecto de gestación de fondos interno. Pero ya llamó la atención a que el 64% también es autogestión, porque estamos firmando un contrato y dando un servicio, ¿no? Y donativos y un 5% de fundaciones. Las que más joroban son las que menos dan. Entonces, ICI cuenta con un robusto cuerpo de voluntarios y voluntarias y una planilla laboral entre contratistas y empleados parciales y regulares que llega a 100 personas en todo Puerto Rico y en Haití y en Guatemala. El reclutamiento de personal es un elemento clave en nuestra gestión, pues somos muy cautelosos en mantener una conducta institucional consona con la conciencia de servicio. Sobre 30% de la planilla laboral es ocupada por personas que han sido participantes o consumidores iniciales de nuestro servicio. Y eso es chévere porque nos mantiene siempre claro sobre qué es lo que está pasando, ¿verdad? Se ha oído en tierra, ¿no? Los retos y los desafíos. Retos y desafíos, primero, pues mantener la vigencia con la comunidad frente a las ridículas regulaciones. No hay otra forma de cómo describirla. Yo traté de ser un poco más chévere, pero en realidad es ridícula, ¿no? Cada vez hacen más tortuoso la operación de una ONG. Yo he tenido inspectores de AMSCA que han dicho, vamos a cerrarte el hogar porque tienes que tener el televisor enrejado. Y pero es que el televisor no se va a ir corriendo, ¿no? O sea, es esa idea, ¿verdad? ¿Y de dónde tú sacas eso? Hemos tenido personas que han llegado de iniciativa comunitaria a decir, ¿dónde está el permiso para el proyecto de Camaria, que es un proyecto de prevención en mujeres que hacen trabajo sexual? Y yo le dije, ¿hay una licencia para eso? Bueno, a mí me mandaron a cobrar la licencia, son 75 pesos. Sí, pero ok, vamos a dártelos, yo mismo te doy los 75, pero por favor contéstame, ¿para qué me están licenciando? Pues yo tengo una licencia que me permite guiar. Entonces, cuando yo la pago, yo puedo manejar mi carro y no me van a dar un ticket. Esta licencia que tú me vas a dar, ¿qué me permite hacer? Me dice, yo no sé, pero a mí me mandaron a cobrarla. Ese es el tipo de cosa que se vuelve tortuoso en una organización y que la mayoría de las veces no se toca a nivel académico y que tiene que abordarse. Usualmente nuestros temas de disertación van encariñados casi siempre a lo mismo y no vemos que hay unos elementos importantes que van surgiendo y que se convierten en lagunas de inmensamente hondas y que no permiten entonces que el servicio se desarrolle cabalmente. Entonces, creemos que hay un movimiento sistemáticamente concertado para llevar a través de las imposiciones burocráticas a las ONG a la ineficiencia típica del sector gubernamental, que es lo que decía la profesora. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en este momento porque la burocracia no es nada más exclusivamente la estupidez de los 78 tipos y tipas que están allí en el Senado y en la Cámara, sino estamos hablando también de que posiblemente haya un objetivo previamente concertado para ir llevando a las organizaciones a tener total ineficacia y entonces la competitividad se vuelva pareja, ¿verdad? Lo mediocre con lo mediocre, ¿no? Los fondos, siempre, primero porque cada vez que un gobierno impone la píldora amarga, la comunidad sufre la dentera. Así que en realidad no la sufren los dueños de los bancos, no lo sufren los dueños de las empresas, pero lo sufre la comunidad y por eso los fondos para nosotros es importante. Y nos recortan aún cuando las medidas de sostenimiento fiscal del gobierno producen impacto social manifestado en violencia,
criminalidad, incertidumbre, desesperanza y alteraciones emocionales colectivas, entre otras secuelas. Oigan, esto es bien importante. Aquí se habla de toda esta legislación y no se habla de planes de contingencia y no se habla de todo lo que puede eso producir. Por ejemplo, nosotros que estamos en las rondas nocturnas, hace un año atrás, cuando regresábamos de la ronda en la noche, que hablábamos de que habíamos visto 50 o 60 participantes en la calle, estábamos muertos de cansancio porque pensábamos que eso era increíble. Hoy en día vemos 120, 125, vemos niños y niñas a las 3 y a las 4 de la mañana, vemos un cambio en el perfil de la población, pero es espantoso, que está en las calles. Entonces, eso quiere decir que se desarrollaron las píldoras amargas, todo el mundo hizo un chichichijá, pero nadie se le ocurrió elaborar un plan de contingencia para reconocer que esos planes iban a generar fenómenos sociales importantes, ¿no? El financiamiento filantrópico ha ido disminuyendo o atrapándose en planes de publicidad que capitalizan la bondad en favor del capital. Y ahí es donde vemos todo el mundo retratándose con las celebridades y vemos entonces que todo funciona para poder quizás resaltar una marca. Y ya no hay esa idea de empresarismo social que antes tanto se cacareaba. En la empresa hay una conceptualización de una responsabilidad social empresarial que gira meramente alrededor de la insensibilidad mediática. Entonces, ya terminando, ¿verdad? Les quiero decir que en ISI reconocemos que muchos de los problemas del país están enmarcados en una estructura etiológica que existe en función de preservar el clima de desigualdad y de falta de equidad que sirve de preservativo a elementos que son totalmente ajenos a una visión de gobernanza equitativa y saludable. Y yo me hago responsable de esas palabras. O sea, yo creo firmemente de que hay planes muy firmes para que se provoque, ¿verdad?, esa situación caótica y obviamente alguien pesque en río revuelto. Y esta, pues, no lo voy a explicar todo, ¿verdad?, pero lo pueden conseguir. Les recomiendo este libro que se llama Armas de Construcción Masiva. Armas de Construcción Masiva, y es un manual de diseño social. Es interesantísimo y es gratis. Me lo manda a buscar, ¿no? Entonces, ellos, pues, esto lo recogen de varios autores, pero a mí me interesó nada más que verlo, cómo lo plantean, ¿verdad? ¿Cómo se logra esto que estos problemas sembrados en nuestra sociedad? Pues se logra muy fácil. Primero se logra desarrollar un clima de distracción, y lo vemos entonces que estamos entretenidos. ¿Saben cuántas veces yo he tenido que ir a la Cámara y al Senado a deponer sobre marihuana? Un fajón de veces. Mientras tanto, los puntos de droga siguen cobrando víctimas en las calles, vendiendo algo que pudiera ahora mismo no ser un negocio clandestino. ¿Qué pasa? ¿Cuándo lo sacan? Lo sacan sus encuestas, les dicen que están muy bajitos. Entonces, hay todo un clima de distracción y se discuten cosas que finalmente no van a llegar a ningún lado. Y hay veces que se arriesgan y llegan a algún sitio porque ya no tienen más remedio, pero la mayoría de las veces son temas de distracción. Se crean problemas para ellos provocar las soluciones. Se busca una medida de diferir entre el presente y el futuro. Y dice, nosotros sabemos que las cosas están malas, vamos a aprobar esta cosa de retiro, pero eso viene en el 2016. No se preocupen que ahora no les va a tocar, etcétera, etcétera, ¿no? Y así por el estilo, son 10 estrategias de manipulación mediática que las organizaciones comunitarias tenemos todo el tiempo que asumir. Porque de momento nos vemos casi en un escenario que no es real. De momento aparecen los gobiernos diciendo que todo está súper chulo, que todo está nítido, que todo está funcionando como un reloj, ¿verdad?, suizo, ¿no? Y la realidad es que, y fíjense que yo no estoy hablando ni siquiera de este gobierno, estoy hablando de cualquier ente gubernamental
que sufre de esa misma ineficacia. Entonces, pues con esto yo termino. Y nada, lo pueden ir leyendo en lo que yo les digo esto. Yo estoy totalmente convencido de que la comunidad como ente de acción, oigan bien, no es perfecta, no lo es, pero es auténtica. Eso sí es. Y resulta ser una alternativa importante. Resulta ser un modelo alternativo importante. Y es importante porque la comunidad nos incluye a nosotros y a nosotras. Es importante porque es la manera de reivindicarnos como pueblo. La idea esta absurda de que la democracia se fundamenta en el derecho al voto cada 4 años es la idea más horrible, distractora del mundo. La realidad es que hay que buscar formas creativas y alternativas para manifestarnos todo el tiempo. No solamente expresarnos, sino obligar a que se nos escuche, a que se nos tome en consideración, a que las decisiones no se hagan aisladas del pueblo. Y lo típico es que el sistema elige a los elegidos. Y cuando quiere demostrar representatividad y diversidad, tiene ya unos tokens como si fueran cadáveres en un féretro que los sacan en el momento en que quieren demostrar que hay una diversidad opinando. Y usted ni yo estamos incluidos. Y de momento tenemos que sufrir todas las decisiones que se hacen a espaldas de nuestro corazón. Por eso yo creo que una no tiene que ser iniciativa comunitaria, pero yo creo que es importante que usted empiece a fijar su mirada en cómo se expresan las organizaciones no gubernamentales y empiecen a ver cuál es la dinámica, qué mueven, qué transforman. Y veamos que hay un horizonte nuevo que habla de un país que sí se puede reconstruir. Pero no se va a construir con estribillos generados en una compañía de publicidad barata. Eso no se va a generar viviendo con 133 pesos como si fuera pobre. Eso no se genera con esa caricaturizando la pobreza. Es una falta de respeto. Yo creo que se genera con la exponiéndonos a una conciencia crítica. Freire decía que tenemos el deber de pensar críticamente nuestro entorno para garantizar una transformación. Y eso es importante que cada uno y cada una de nosotros y nosotras lo asuma. Porque al fin y al cabo, no importa cuán lindo ustedes escriban un ensayo, o escriban una disertación, o hablen una disertación, o presenten una investigación, allá afuera hay un montón de personas que ni siquiera han comido. Que ni siquiera han comido. Hoy, en este momento, usted va a cualquier emergencia y hay personas que se van a morir porque no les pusieron los medicamentos que debían de ponerle porque tenían reforma. Y cantidad de personas que a lo mejor son sus familiares han muerto en los hospitales por una bacteria que se supone que no estuviera allí. Porque no hay ninguna delicadeza y sensibilidad para atender como debe de atenderse el pueblo, porque el pueblo dejó de representarse. Y oiga bien, su silencio y mi silencio nos convierte en cómplices. Iniciativa, usted puede irse a donde sea, iniciativa no es que sea lo mejor de la bolita del mundo, ¿no? Pero es lo que tenemos, ¿no? Y desde ahí se hacen grandes luchas. Y desde ahí se sueñan grandes sueños. Y desde ahí se oyen grandes voces. Y se reconoce la invisibilidad. Y se trabaja tratando de reconocer el dolor de la noche con la idea fundamental de poder parir un amanecer.
Este pueblo necesita parir ese amanecer. Pero no lo vamos a hacer sentado. No lo vamos a hacer votando por la misma gente. No lo vamos a hacer en ese creyendo en esas distracciones. No lo vamos a hacer. Porque todo eso es un juego que solamente complace a unos cuantos. Pero ¿y los muchos? Que son, al fin y al cabo, los ningunos. Los invisibles. ¿Son deambulantes? No. Hay una anécdota que yo quiero compartirla para terminar. Y es una mujer que yo quiero mucho. Ella, siempre que pasa por mi oficina en iniciativa comunitaria, bueno, ya yo sé por qué, ¿verdad? Y se lo voy a contar, pero siempre me grita. O sea, yo estoy como donde están las compañeras y ella empieza, ¡Varga! ¡Varga! Como una loca, ¿no? Entonces, y yo le digo, yo siempre voy donde ella, le dice, mana, ¿por qué es que tú me gritas siempre? Y me dice, bueno, porque yo quiero que todo el mundo sepa que tú siempre me oyes. Si aquí vamos a hacer un ejercicio de asumir conciencia social, empecemos, gente, por aprender a escuchar. Cuando somos libres, solo nos atrapa el dolor del amor extraviado. Y aún así, sufrirlo es un honor poco entendido, pero indelegable. Eso es comunidad. Esas son nuestras formas de conectarse con nosotros y con nosotras. Hay mucho taller, hay mucho que hacer, y les pido que si alguno y alguna tiene alguna pregunta, puedo, ¿sí? Hay un micrófono por allá. Ah, ok, disculpa. Está bien. Perdóname. Buenas noches, mi nombre es Débora, estoy nerviosa hoy. Estamos en familia aquí. Soy del programa PECA. Yo comencé este nuevo año y pues quiero estudiar para maestra preescolar. Y quería preguntarle, ¿verdad? Dirigirme a usted, que qué lo llevó a hacer, ¿sabe? A estar aquí. ¿Qué más allá del VIH? Pues, verdad, esa es una buena pregunta. Y es la pregunta que posiblemente también conteste a las inquietudes que mucha gente tiene aquí sobre su prójimo. Yo vengo de esa misma pobreza de exclusión. Mi familia, tuvimos que pasar la salsa del Guayacán para poder echar hacia adelante mi sueño. Un solo sueño. Como que todo el mundo decidió echar adelante un sueño. Y yo salí elegido en eso, ¿no? Yo nací en La Perla, en San Juan. Me crié en Puerta de Tierra, el viejo San Juan. Viví en Canales, Vista Hermosa. Y eso no es que lo digo para resaltar si yo soy de aquí o de allá, ¿no? Pero sí te puedo decir que pasamos las de Caín. Y mi mamá, que yo considero que es la mejor universidad por donde yo he pasado, siempre estuvo consciente de la interacción de la comunidad con nuestros sueños. En casa
aún con toda la, porque estoy hablando de pobreza extrema, que ahora la puedo ver, pero en el pasado te tengo que decir que yo no la sentía, porque mi mamá limpiaba y barría y cocinaba en las casas de los vecinos, pero a cambio de que nosotros comiéramos, pero en la mesa con los vecinos. Así que no había, y ella insistía todo el tiempo a mi hermano y a mí, que cuando tuviéramos la oportunidad de echar hacia adelante el sueño, nunca nos olvidáramos que hay gente que va a necesitar de nosotros. Obviamente, eso es un pensamiento como asistencial, ¿no? Uno parte, realmente yo lo veo como un pensamiento de bondad y de solidaridad que se me pegó para siempre. Y mi mamá era capaz de darme una garnata si yo no lo hacía, ¿verdad? Eso yo se lo debo a ella. Pero después, cuando estudié, yo estudié medicina en República Dominicana. Y cuando estudié allá, estudié en una universidad ostosiana. Desde el mismo primer semestre, una universidad que está basada en las enseñanzas de Hostos. Y entonces, desde el mismo comienzo de la preparación nuestra como grupo, era una intervención intensa en la comunidad. Aprender primero a hacer diagnóstico comunitario participativo, reconocer elementos importantes en la comunidad, hacer alianzas en comunidad. Es decir, ya en el segundo año yo estaba súper duro en llegar a cualquier sitio y poder interactuar de una forma natural y poder ver las vinculaciones que tenía mi propia vida con la vida de las demás personas, aun cuando yo estaba en otro país. Yo creo que esas dos cosas van siendo como el inventario de las más poderosas. Pero finalmente, yo llego a Puerto Rico y hago mi año de servicio público y me mandan a trabajar en el hospital, en el Centro de Salud Familiar número 2 de Cataño, al frente de la pirámide de los que han pasado ahora ahí por Cataño. Y yo estaba súper enfogonado porque no, yo soy Vargas Vidot. O sea, no soy Fonalleda algo. Es decir, que a mí me tocó en donde nadie quería ir. Porque yo no tenía padrino ni madrina. Y yo pensaba que el universo había conspirado negativamente conmigo. Pero realmente fue diferente. Ahí entonces pude yo consolidar muchísimas de las enseñanzas que yo había adquirido en mi vida, con mi madre, en mi preparación, pero finalmente me toca ir, esto es un evento único, me toca ir a hacer mi primera guardia, y la guardia yo la hacía en una sala de emergencia. Cuando llego a la sala de emergencia, quizás Palmira me ha escuchado pero cuando llego a esa sala de emergencia, con mi bata que tenía, o sea, yo no tocaba el piso del guille que tenía, porque no crean que llegué allí como un hombre de comunidad, sino, tú sabes, pero descubro que en la entrada, que tengo que pedir permiso, hay dos compañeros que están haciendo chistes y apostando el reloj sobre cuándo se muere una paciente. Eso a mí me llamó, o sea, me revolcó el corazón, porque yo sé que estos dos tipos están hablando de gente que son parecidas a de donde yo vengo. Entonces inmediatamente busqué cuál era esa paciente. Cuando llegué a esa esquina lúgubre, con olor a muerte, donde en las emergencias tiran a la gente a morir, porque nadie quiere tocarla porque no es la hija de nadie. Esa niña de quizás de 70 libras, imagínense en la camilla aquí, estaba nadando en diarrea y en vómito, inconsciente. Y el, como dicen los americanos, el mist de la muerte estaba allí, el olor. Y cuando yo vi eso, que era mi primer contacto con el poder dañino de ese VIH y el poder dañino del prejuicio y del estigma y de la desigualdad y de la falta de equidad y de un sistema que no estaba preparado para tocar temas que eran peliagudos en ese momento. Entonces, pero claro, toda esta consideración,
la estoy haciendo yo acá. Allí estaba yo desarmado, indignado, pero no sabía cómo reaccionar. Entonces busqué a una enfermera, me puse un par de guantes y agarramos la niña, la señora, y la bañamos. La enfermera peleó, me dijo todas las palabras malas que te puedas imaginar, porque la estaba ahí que contaminando, que yo no sé qué. Limpiamos la camilla y dejamos la persona allí todavía inconsciente. Y yo termino mi turno y cuando llego, yo antes de irme, me dio por instinto, no por bondad ni porque tengo un guille de Padre Teresa o Madre Teresa, sino por instinto. Regreso a la camilla, todavía la mujer está con respiración agónica. Dicen los americanos, gasping, buscando aire. Eso. Inconsciente. Y yo me paro allí, como quizás cualquiera aquí se va a parar en algún momento si es honesto y honesta. Y decir, yo he pasado 4 o 6 años en un sitio y siento como si no supiera nada. Y eso es lo más honesto, sentir eso. Porque en realidad el conocimiento no es un banco donde se guardan cosas, sino es la aplicación de eso, ¿no? Y yo dije, yo le estaba hablando a ella como un loco. Le dije, mira, yo me siento tan avergonzado, llorando, porque te quiero confesar que nada de lo que yo he aprendido me sirve para ayudarte. Yo no sé si tú me estás oyendo, pero me da tanta vergüenza. Y cuando me voy, se me ocurre, dice, bueno, volver. Y me acordé de mi mamá. Y le dije, lo único que yo puedo hacer es darte un abrazo. Y agarré esos huesitos y la abracé. Yo no pude hacer nada, ¿verdad? Era terrible esa experiencia. Y cuando terminé mi turno al otro día, volví a la emergencia, que no me tocaba hasta dentro de una semana, para ver cómo había muerto. Y cuando entré, ella estaba sentada bebiéndose un jugo de China. Entonces, yo no sé cómo explicarlo aquí, ¿saben? Y puede ser que ustedes me caigan encima con lo que voy a decir, etcétera, etcétera. Pero total, yo siempre he sido libre de decir lo que me da la gana. Así que, ahí vimos el poder del amor, el poder de la solidaridad. Y ese es un poder que no tiene el banco, que no tiene el gobierno, que lo tienes tú, que lo tengo yo. Exclusivo de quienes tenemos la posibilidad de conectar corazón con corazón, alma con alma, espíritu, y volver un proyecto de vida. Eso me llevó a esto. Gracias. ¿Otra pregunta? Buenas noches. Mi nombre es Emiliano Rivera, estoy también en el programa PECA, que nos da la oportunidad de ingresar a la universidad. Trabajo en el Laboratorio de Salud Pública y lo conozco su trayectoria desde que empecé en el laboratorio en CNTS, el Centro Latinoamericano de Enfermedades de Transmisión Sexual. Sí, yo trabajé allí. Sí, y lo conozco desde allí. Mi pregunta no es una pregunta en sí, sino que nos cuente una anécdota, porque usted nos dice que en centro médico hay personas que por la reforma, pues mueren. Yo quiero que usted nos dé una anécdota, puede ser dolorosa, de que me imagino que ustedes han pasado también por la situación que cuando están viendo pacientes en la calle, en el área nocturna, pues no cuentan con los medicamentos o alguien necesita algo y en lo que ustedes llaman una ambulancia, ellos mueren. Bueno, sí, es cierto. Todo el tiempo estamos enfrentándonos a esa situación con la suerte de que el equipo de nosotros, consciente de que estamos respondiendo a una necesidad identificada. Porque la diferencia, por ejemplo, de las rondas nocturnas nuestras, y un grupo que reparte sándwiches y sopa,
es inmensa. El grupo nuestro está ha hecho diagnóstico en comunidad, nosotros hacemos zonificaciones, nosotros hacemos un trabajo de campo primero antes de salir. Y cuando salimos, entonces salimos lo más equipados posible, considerando siempre precisamente la falta de acceso hacia ese sistema. Y te puedo contar una anécdota porque me la estás pidiendo, y es este caso donde saliendo, nosotros la base nuestra de salida en la noche, la de San Juan, pues quiero decirle que las rondas nocturnas ha sido un fenómeno que jamás íbamos a pensar que se iba a propagar por todo Puerto Rico como se ha propagado. Pero la ronda de aquí sale de un lugar que nosotros le llamamos la cueva, porque es un sitio que rescatamos y que lo usamos para nuestro almacén, y nadie se da cuenta que salimos de ahí. Todo el trabajo que se hace es de gente voluntaria. Así que saliendo de ese lugar, que salimos como a las 11, 11 y media de la noche, paramos en la primera gasolinera, que es la Puma, en la 65 de Infantería, y de momento llega este carro a las millas y casi choca en la pared del edificio del lado de la gasolinera, y ahí entonces me llaman, porque la guagua nuestra está señalizada. Valga pidó. Y entonces cuando me llevan al carro, está este hombre pasando por una, casi muerto, una sobredosis, pero en un estado muy severo. Cuando le hacemos una prueba de oximetría, está saturando en 58%, quiere decir, los que trabajan en hospitales, ¿sabe qué? Eso es incompatible con la vida, quiere decir que no hay oxígeno allá adentro, ya casi, eso es ya como decir a borde de la muerte. Y pues sencillamente pudimos entonces, considerando que la ambulancia se tardó más de media hora en llegar, cuando la ambulancia llegó ya nosotros lo habíamos podido resucitar y te llevamos la guagua equipada de todo lo que eso implica. Y le voy a decir algo bien importante y lo voy a decir con mucho cuidado para no incriminarnos, ¿verdad? Pero los vehículos nuestros andan repletos de cosas no tradicionales. Alguien le dirá ilegal, pero no tradicionales. Todo el tiempo estamos haciendo desobediencia civil, porque si fuéramos a considerar regirnos por los protocolos que precisamente no les importa que esa persona haya muerto. Cuando ese hombre despertó, que lo pudimos despertar con medios muy, muy primitivos, porque aquí el gobierno podría desarrollar un programa de equipar a la gente en gasolineras, a los trabajadores de alcance comunitario como nosotros, a los policías, con dos ampolletas de Nalcan, y podríamos evitar las muertes por sobredosis. Para que sepan por qué esto es tan importante, Puerto Rico tiene 8% más muertes por sobredosis que el estado que más sobredosis, que muertes por sobredosis tiene, que es Nueva York. Así que es bien importante que sepamos que la gente, es como si el sistema dijera, pues que se jodan. O sea, eso se lo buscaron. Por un lado, ustedes los ven en la legislatura diciendo que la adicción es una enfermedad. Y por otro lado, le dice, vamos a probar el patíbulo. Entonces, cuando ese hombre despertó, ¿sabe? Lo primero que hace así, dice, iniciativa comunitaria. O sea que, en realidad, hay una gran satisfacción. Uno no lo busca. Si uno va a dar esperando recibir, lo que hace es comprar. Pero si uno de verdad activa su relación de prójimo en una propuesta que es colaborativa y solidaria, en donde ya prevalece la dinámica, una dinámica digna, entonces pues no hay forma, gente, de que usted no salga de esa experiencia lleno. Entonces yo creo que eso nos da a nosotros una vida inmensa. Pero ciertamente cuando vamos a llamar gente para llevar a una persona a la emergencia, tenemos que meternos en la emergencia y braviarnos. Eso no debe pasar. ¿Hay alguien más? Gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Buenas noches, mi nombre es Carmen Cordero, también pertenezco a
estudio nocturno, PECA. Más bien para mí es una inquietud. Antes que nada, pues deseo felicitarlo a nombre de la comunidad a la cual yo pertenezco. Yo quisiera saber por qué ha mermado en los complejos residenciales y comunidad el que para los años 1994, donde ustedes comenzaron, se veía iniciativa comunitaria en conjunto con los proyectos que hoy día son las cooperativas administradoras de diferentes residenciales. Le explico, para el año 1994 ustedes entraron de lleno a todos los residenciales públicos. Había una convocatoria muy positiva y constructiva, la cual aportaba a todos los residentes y las diferentes comunidades y barriadas. Hoy día es notable, y esa es mi inquietud, ya que yo fui parte del 1994, okay. Hoy día estoy aquí, transformación social, positiva, constructiva, y todo lo que usted ha dicho me llena de satisfacción, porque el que quiere, puede. Okay. Y honestamente estoy bien agradecida, y me echo a reír y comparto con mis compañeros el por qué. Usted habló y lo dijo todo. Siempre señalan al de residencial. ¿Y a qué residencial? Al que yo hoy pertenezco. Y grandiosamente, lo digo, soy del residencial más grande de Puerto Rico y del Caribe, Luis Llorén Torres. Y esto lo hago por mi comunidad, para ser digno ejemplo de que sí se puede. Soy parte también de Por Amor en el Caserío, la primera película, y esta que está aquí contribuyó con mi mejor amigo Antonio Morales, el cual estoy sumamente agradecida por darme la oportunidad, y fui la coordinadora de todas las escenas que se vieron en todo Puerto Rico, en todo el mundo, y eso es una satisfacción que de verdad no tiene precio. Donde quiera que me pare, donde quiera, aunque he ido buscando trabajo de esquina a esquina, municipio a municipio, y cuando digo que soy de Llorén, mi licencia tiene que decir otra dirección porque no me lo dan. O si no, se identifican por partidos políticos como él señala. Gracias. Y que viva Por Amor en el Caserío. Hay una realidad, que es la realidad de la privatización. A veces las personas hablan de privatización y no se dan cuenta cuán poderoso es ese monstruo. ¿Por qué nosotros ya no estamos tanto en el residencial público? Porque los privatizadores nos han sacado. Así que tenemos que andar siempre en la periferia. Y nos buscan solamente para charlas y para cosas que son... Exacto, y entonces para el show, ¿no? Cuando la gente en el residencial vuelva nuevamente a apoderarse de su escenario, me parece entonces que sería chévere que pudiéramos entonces rehacer. Mientras tanto, estamos por allí, siempre estamos por allí. Claro, a nosotros nos han dado duro también desde el 94 para acá, nos han dado muy duro. Toda clase de cosas, a nosotros nos han echado todo tipo de represión, lo hemos sufrido. Desde interceptar nuestros teléfonos, desde regar murmuraciones ahí en contra de mi persona. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Ese tiempo donde dijeron que yo no era médico, que todas estas cosas, o sea, las hemos tenido que sufrir fuertemente y... Pero estamos conscientes de que el que se mete en esto, vuelve a ser, si a ti te disgusta el fuego, pues no te metas en la hornilla, ¿no? Así que alguien más. Buenas noches. Me gustaría quizás que hablara un poquito. ¿Cuál tú entiendes que es el reto más grande que enfrentamos los profesionales o las personas que estamos preparándonos para ser profesionales en el campo de la salud actualmente? Lograr superar
la deshumanización. Yo creo que ese es el reto más grande. O sea, las carreras relacionadas a la salud están siendo profundamente atacadas por una deshumanización. Y lo voy a poner en una, lo voy a explicar en una anécdota, en una historia que es hasta triste. A mí me tocó dar el mensaje de graduación de la Universidad Central del Caribe el año en donde la presidenta de esa universidad murió. Y ese año yo estaba bien orgulloso de que alguien me invitó a dar un mensaje de graduación. O sea que en realidad cuando yo, si la compañera dice que habla sobre el residencial, cuando yo digo que estudié en República Dominicana, soy Don Fo. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos en iniciativa a presentarle a los pacientes altas dosis de vitamina C como una forma de preservar el sistema inmunológico, hablábamos de altas dosis, ¿verdad? De 6.000, 10.000 miligramos, o sea, 10 gramos, 20 gramos de vitamina C diario. Y todavía el paciente 1 de iniciativa comunitaria de esos años y el 2 y el 3 sigue vivo, ¿no? Pues todo el mundo nos catalogaba de algo negativo porque estábamos pensando en el paciente. Hoy en día no se piensa en eso y esa es la manera, la deshumanizar las carreras de la salud es la forma de abrirle el paso al mercantilismo, a la idea de que el éxito se ve en la costo-efectividad, en la forma en que se asume el paciente, más bien considerando preservar la riqueza de quienes son dueños de los servicios. Así que yo fui a la graduación y está toda esa gente ahí, ¿verdad? No es mucha gente porque la universidad es pequeña, pero la doctora me va a presentar y ella se para así muy... Ustedes saben cómo son las graduaciones de medievales, ¿verdad? Así que se queda así y cuando empieza a hablar, se de momento cae en un silencio y se queda mirando y se nota, ¿verdad?, que con su cuerpo hace un recorrido y dice... Me acabo de dar cuenta de algo el día de hoy. Con mucha tristeza lo digo, dijo ella. Hasta el año pasado yo sentía que estaba graduando médicos. Y hoy estoy graduando proveedores de servicios de salud, que es el nombre del mercado en la medicina corporativa. Así que yo creo que uno de los retos más importantes es poder lograr no ser seducido o seducida por ese lineamiento, ¿verdad?, que fundamentalmente responde a la preservación de un capital y no a la preservación de la vida. Y segundo, yo te digo unos segundos, no me lo has pedido, pero hay unos segundos, yo creo que hay que lograr que la prevención primaria tenga un lugar predominante en las estrategias de salud de un pueblo. En Puerto Rico se echa casi posiblemente el 2% o al 3% del presupuesto de toda la reforma en prevención. Eso es mucho. Pero ¿saben qué lo gastan? Repartiendo llaveros en Plaza Las Américas y folletos y boberías, bultos, todas esas loqueras que no curan a nadie, ¿no? Ni previenen ninguna enfermedad. Así que es bien importante, ¿no?, que volvamos nuevamente a reclamar que el sistema tiene que girar alrededor. Y como centro tiene que estar la persona. Además, yo ni le llamo paciente porque cuando usted está enfermo, usted no tiene que estar paciente para nada. Usted tiene que estar impaciente. Y todo el mundo debe validar esa impaciencia. Bueno, pues yo creo que ya, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. De verdad que la he pasado súper bien y estoy a sus órdenes siempre. Gracias. Nosotros, la señora, la profesora
Marinilda Rivera Díaz. Ella destacó como profesora en la Escuela Graduada de Trabajo Social y ahora está destacando en el Centro de Investigaciones Sociales. Buenas noches, gracias por la invitación y el reto, ¿verdad?, de tratar de puntualizar algunas cosas del doctor Vargas Vidó, que pues me parece que es bien difícil, ¿verdad? Yo creo que él apuesta a la humanización de la medicina y yo apuesto a eso también. Hay unas cositas, a mí me parece que, quizás a breve, porque no quiero tomarle mucho tiempo, unas cositas que a mí me gustaría destacar que quizás no se profundizaron, pero me parece importante y pertinente tanto para los futuros administradores públicos y también para los trabajadores sociales, ¿verdad? Primeramente, la radiografía que hace sobre el sistema de salud, ¿verdad? Me parece muy completo, pero hay dos elementos que a mí me gustaría puntualizar, y es que esta crisis en el sistema de salud se da precisamente, primero, por una coyuntura a nivel de nuestra relación político-colonial con los Estados Unidos que hay que reconocer, y siempre mis estudiantes saben, ¿verdad? Yo estoy machaca y machaca y machaca con el asunto de que a nosotros se nos privó el derecho a la salud en el momento en que sometimos nuestra Carta de Derechos como puertorriqueños y puertorriqueñas en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros sometimos como parte de esa Carta de Derechos en la sección 20, el derecho a la salud de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y cuando tuvimos que someter esa carta al Congreso de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos simplemente dijo que para poder aceptar esa constitución con esa carta, la sección 20 de esa Carta de Derechos tenía que ser eliminada. Y esa era la sección que contemplaba el derecho a la salud. Así que hay un elemento colonial importante que se tiene que considerar, ¿verdad? Eso no fue por pura casualidad. Ya la agenda mercantilista de la salud estaba hecha para Puerto Rico desde el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? 4 años más tarde llega la Cruz Azul al país, ¿verdad? Como una organización sin fines de lucro, pero la literatura plantea de que establece dos sistemas paralelos. A la misma vez, el sistema de regionalización de Arbona, que posiblemente muchos de ustedes conocen, que es el sistema que se empezó a montar en Puerto Rico, que tenía como principal objetivo ese sistema de intervención primaria, lo preventivo, los llamados CDT. ¿Recuerdan los CDT? Y tú eres de Lloren, yo también, crecida y nacida y criada allí. Y estaban los CDT en todas las comunidades residenciales, barriadas, ¿verdad? Estaba accesible. Y ese era el nivel de prevención primaria. Luego entonces teníamos lo que eran, de hecho habían centros que le llamaban CDT, otros le llamaban las unidades. Después teníamos otro sistema que eran los hospitales de área. Luego entonces los hospitales regionales y obviamente el centro médico. Y la idea era que la gente entrara por ese sistema. Y lo último fuera el centro médico, ¿verdad? Ahora la gente entra por el centro médico. Pero es porque hay un caos a nivel del primario, del terciario, ¿verdad? El secundario, del terciario, de los 4 niveles que en aquel momento, ¿verdad?, eran prioridad para Arbona, y la última opción era el centro médico. Eso se desmanteló en su totalidad. Y luego entonces, el otro elemento que hay que considerar a nivel de las políticas sociales y la coyuntura en la que estamos es el contexto neoliberal en que estamos viviendo, no lo podemos descartar. El por qué se ha desmantelado todo un sistema y por qué la crisis de salud tiene que ver directamente con nuestra relación colonial con los Estados Unidos y, segundo, con el contexto neoliberal de las políticas que han estado mercantilizando todos los derechos, ¿verdad? Y que han reconocido que la salud es un área de mucha remuneración, ¿verdad? Porque todo el mundo necesita salud, ¿verdad? Así que han convertido eso en un bien de consumo, donde nos venden un servicio, pero no nos reconocen un derecho. Así que me parece que es importante, ¿verdad?, esas dos cositas puntualizarlas.
Dado eso, otra de las cosas que me gusta, que me gustó que usted trajo en la presentación, es presentar iniciativa como un proyecto político. Yo le digo a mis estudiantes de trabajo social, los trabajadores sociales somos una profesión política. Y me parece que la forma en que usted lo abordó fue una forma muy clara, muy transparente. Nosotros tenemos que estar en los espacios incómodos. A eso estamos llamados los trabajadores sociales. Hacer el trabajo que nadie quiere hacer, pero no solamente hacerlo. Y yo creo que este es el llamado que yo hago a las organizaciones comunitarias, sino exigir al Estado que asuma su responsabilidad también, ¿verdad? Porque entonces, partiendo de que vivimos, ¿verdad?, dentro de una, de un momento histórico a nivel global, que lo que está haciendo es provocando el desmantelamiento de un Estado, y el Estado lo que está haciendo es delegando la responsabilidad en las organizaciones comunitarias que tienen el compromiso de atender las necesidades sociales que presenta nuestra población, el Estado a sabiendas lo que está haciendo es, delegando esa responsabilidad, me achico y empiezo también a privatizar. Y no reconozco, ¿verdad?, que lo que yo tengo y para lo que yo estoy aquí es para garantizar unos derechos. Y no necesariamente yo como un facilitador de servicios, ¿verdad? Así que eso también es importante. Algo que también ustedes han apostado mucho en iniciativa comunitaria y que yo creo que también nosotros tenemos que empezar a adoptar en trabajo social, pero también a los futuros administradores públicos, es que precisamente porque tenemos que estar en espacios incómodos, de transformación, que provoquen transformación, nos tenemos que atrever a proponer cosas diferentes. ¿Okay? Y tenemos no solamente que proponerlo, sino que caminar esa propuesta, ¿verdad? Dar ese paso. Ustedes hablaban de trabajadores sexuales cuando aquí nadie hablaba de eso. Ustedes hablaban de reducción, de intercambio de jeringuilla cuando aquí nadie. Hoy la gente habla de intercambio de jeringuilla con mucha mayor naturaleza, mucha mayor receptividad, pero tuvieron que dar el paso, ¿verdad? Y eso cuesta. Y a los trabajadores sociales también nos cuesta, ¿verdad? Porque entonces no solamente se ataca la propuesta, sino se ataca al sujeto, como bien el Vargas nos traía, se ataca al sujeto que sostiene esa propuesta, ese ideal. Por eso nos tenemos que atrever. Hay varios retos, ¿verdad? Mantener esa entrega con la comunidad, el asunto de los fondos. A mí me parece importante reconocer que en las circunstancias en las que se encuentran las organizaciones comunitarias en Puerto Rico, pero también ha pasado, ¿verdad?, en otros países que han presentado el cómo se ha inmiscuido los grandes intereses en las políticas que se supone que están llamadas a atender y a defender los derechos humanos, como es la salud, como es la educación, como es la vivienda. Yo creo que lo que ha provocado precisamente es que con ese ideal de que lo privado es mejor y la costo efectividad, y la verdad, el discurso de la costo efectividad que a veces nos encanta, ¿verdad? Pero eso viene disfrazado de muchas cosas y tenemos que tener mucho cuidado, especialmente en administración pública, porque ese discurso viene de las políticas neoliberales, de hacerlo más costo efectivo, ¿verdad? Y eso quiere decir hacer más con menos. Y eso las organizaciones comunitarias hace tiempo están haciendo más con menos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en ese discurso lo que estamos haciendo es permitiéndole al Estado desangrar las organizaciones comunitarias, los presupuestos de las organizaciones comunitarias, ¿verdad? Y entonces propiciando la filantropización, y no me vayan a malinterpretar. Totalmente, ¿verdad? Propiciamos la filantropización. ¿Por qué? Porque el Estado sabe que tú y que yo tenemos un compromiso con la humanidad. Él no lo tiene, o ellos no lo tienen, ¿verdad? Porque allí están guisando un montón. Pero nosotros tenemos un compromiso con la humanidad. Y en ese compromiso, que ellos están muy conscientes, a nosotros se nos va la vida. ¿Okay?
se nos va la vida no solamente haciendo investigación, buscando transformaciones, cabildeando, trabajo comunitario, haciendo esto, haciendo lo otro, educando futuros profesionales, sino que también en ocasiones lo que está haciendo, en el caso de los trabajadores sociales, hay una lectura, una trabajadora social brasilera, la doctora Yamamoto, yo la cito mucho también con mis estudiantes de maestría, que ella decía que lo que estamos haciendo es desprofesionalizando. Y en este sentido lo que quiero decir es que estamos llamando al voluntariado a que las personas, precisamente porque estamos desangrando las organizaciones comunitarias, las estamos obligando a atender aquello que el Estado se supone que atienda, ¿verdad? Y garantice como derechos humanos. Lo que estamos haciendo es poniendo a las organizaciones a hacer ese trabajo con mucho menos presupuesto y teniendo entonces que ellas recurrir al voluntariado para poder atender la cantidad de necesidad que hay. Yo me preguntaba, hoy salió una noticia en el periódico, le dije, yo le voy a enseñar esto a Vargas Vidó, a ver qué él me dice. Salió hoy en el Nuevo Día. Informe dice que compañía cobra al gobierno por servicios sin prestar. Salió hoy un informe de la Comisión de Derechos Civiles, de Participación Ciudadana y Economía Social del Senado, que reveló que APS cobró al gobierno de Puerto Rico 432 millones por los servicios. Los que no saben qué es APS, APS es la compañía de seguros que provee los servicios de salud mental. 432 millones. Yo decía, ¿qué Vargas Vidot haría con 432 millones? Y no le he dado toda la noticia. La noticia completa es que le dieron eso para servir a 1.6 millones, que son las personas, ¿verdad?, que cualifican bajo la reforma para los servicios de salud mental. Pero ellos únicamente proveyeron los servicios para un 10% de la población. Y cobraron, y aquí lo dice, ha facturado cerca de 432 millones al gobierno de Estado Libre Asociado para servir a 1.6 millones, pero solo ha atendido un 10% de estos anualmente. Una compañía, nadie va preso, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Así que yo dije, esto salió hoy, yo tengo que... Pero esto no es nuevo. Los que conocen la historia de APS, y yo le he venido llevándole el trayecto, APS fue demandado en el 2005 por un caso, que yo lo presento también cuando voy a los foros que trabajo con el tema de derecho a la salud y salud mental, por un caso de un joven que se suicidó porque no le dieron una cita a tiempo y él mismo fue personalmente a la APS de Bayamón solicitando y diciendo, yo necesito los servicios, me siento muy abrumado, tengo ideas suicidas. ¿Y sabe lo que le dijeron? La cita para dentro de un mes. ¿Sabe qué pasó al cabo de un mes, verdad? El joven llegó, se suicidó y la mamá llegó el día de la cita con las cenizas en las manos. ¿Ok? Ese caso llegó a los tribunales. No progresó, se cayó el caso, no progresó. Y no solamente pasó eso, sino la cantidad de querellas e informes que hay, porque en este país han desfilado informes y comisiones que se han hecho para trabajar y analizar este problema de la reforma de salud, que se ha invertido más en eso que lo que se pudo haber invertido, ¿verdad?, en un buen sistema. Y sabiendo eso, nuestra administración actual le dio el contrato para administrar todos los servicios ahora a la isla, APS. Y APS niega servicios, incluso a pacientes con problemas de adicción. Le niega, porque ellos tienen que pasar por la aprobación de ellos. Así que yo, cuando vi esa noticia, yo dije, bueno. Así que yo tengo dos cositas que quería adicionales, ¿verdad?, traerle, y simplemente para que lo reflexionemos. Uno es, ¿qué vamos a hacer ante esta crisis a nivel del sistema de salud? Que yo reconozco que es un derecho, ¿verdad? No es un bien de consumo, es un derecho. El Estado tiene que garantizar un derecho. Yo reconozco el esfuerzo que han hecho las ONG, pero esto no se puede hacer a través del voluntariado y la filantropía. Tenemos que exigir ese derecho, ¿ok? Y ese derecho tiene que darse y el Estado tiene que responder por eso. Y obviamente como parte de los trabajos que yo he estado haciendo con la piedra en el zapato, incómodo, ¿verdad? Igual, doloroso, ha sido tratar de cabildear por un sistema universal de salud.
A mí me parece que nosotros tenemos que ver el Sistema Universal de Salud como una propuesta para la transformación de los servicios de salud en Puerto Rico, pero el Sistema Universal de Salud no puede estar solo, ¿verdad? Tiene que ir acompañado de un mecanismo, y como administradores sabemos que tiene que haber un mecanismo de financiamiento, alguna forma de operacionalizar eso. Así que hay muchos sistemas universales alrededor del mundo que se han ido desarrollando, y pudiéramos tener toda una conversación, un buen seminario, ¿verdad?, para dialogar esto, pero nosotros hemos estado cabildeando, yo hemos trabajado en un conjunto con una alianza y con un grupo que hemos estado cabildeando por un sistema universal con pagador único como método de financiamiento. Eso implica que todo el mundo va a estar asegurado bajo la misma cobertura, no porque yo tengo Gold y tú tienes Platinum, ¿verdad? Tú tienes más que yo. No importa el nivel de ingresos que tú tengas, no importa si estás trabajando o no. ¿Okay? Mucha gente puso la esperanza en que el Obamacare iba a ser una buena propuesta. El Obamacare nunca fue una buena propuesta. Realmente servía al mercado, a la industria de los seguros de salud y los hizo más ricos. Simplemente eso, ¿verdad? No cambió absolutamente nada. Y eso ha tenido también implicaciones ahora para nosotros, porque no solamente el Obamacare tenía unas garantías a nivel de servicios de salud para la población, incluso obligaba a todo el mundo a que tenía que estar cubierto, sino que en Puerto Rico también, por ser territorio, y aquí viene el elemento colonial, tiene unas aplicaciones diferentes a cómo se da a nivel de los estados. Así que no voy a entrar mucho más en esto. Yo creo que lo importante para puntualizar es que reconozcamos, ¿verdad?, que tenemos que transformar nuestro sistema de salud. Tenemos también que mirar las experiencias de las organizaciones comunitarias como unos modelos que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a montar ese sistema de salud que garantice el derecho a la salud de los puertorriqueños, las puertorriqueñas y todos los residentes de aquí, de Puerto Rico, ¿verdad?, independientemente de su origen. Y me parece también importante que en administración pública, en el caso de los futuros administradores públicos, yo creo que estamos en un momento de replantearnos hacia dónde se dirige la administración pública. En un contexto donde hay un Estado que se va desmantelando y que tenemos cada vez más, ¿verdad?, estamos delegando cada vez más la responsabilidad en el tercer sector. A mí no me gusta llamarle tercer sector, me gusta llamarle mejor organizaciones comunitarias, porque hay una lectura por ahí que habla del primer sector Estado, segundo sector el capital, el tercer sector, las comunidades, y me parece que hay una combinación ahí que no necesariamente. Sí, ¿verdad? Pero simplemente yo creo que debemos de estar muy, una reflexión, ¿verdad?, a los futuros administradores públicos de hacia dónde entonces debe dirigirse la administración pública, ya que hay un Estado que está desmantelando, deshaciéndose de esa responsabilidad de garantizar los derechos humanos y como lo es la salud. Y por otro lado, a los trabajadores sociales y también futuros profesionales de la salud, mirar con mucho cuidado, ¿verdad?, que las acciones que hacemos, no solamente lo hacemos apelando a esta conciencia crítica, ¿verdad? Sí es importante, pero también tenemos que esa conciencia crítica nos tiene que impulsar a hacer cambios a nivel de sistema, ¿verdad? Tiene que haber un proceso paralelo, no solamente trabajar atendiendo las necesidades inmediatas de nuestra población, pero también hay que hacer unos cambios, ¿verdad? Porque si no nos vamos a quedar muchos años en esta lucha, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer unos cambios paralelamente a nivel de políticas públicas y a nivel macrosistema para entonces poder empezar a mirar también, ¿verdad?, unos cambios a nivel de la base. Así que un proceso paralelo.
Básicamente eso, no tengo nada más. Aquellos que quieran ver cuánto Triple S se está ganando y cuánto el CEO de Triple S se gana, tengo las estadísticas, se las puedo correr para que entonces ustedes vean, ¿verdad? Porque debemos, el llamado a la indignación, ¿verdad? Y la acción. Nada. ¿Ah? El CEO de Triple S se gana entre salario. No es un chisme, es algo que estamos pagando todos. entre salarios y bonificaciones, $3,036,000 al año. Para que tengan idea. Y $432,000,000 que se llevó a PS. Bueno, los dejo con esa, seguimos reflexionando. Queremos agradecerle su presencia el día de hoy. Ciertamente creo que hemos logrado uno de nuestros objetivos, que es provocar una discusión, provocar una reflexión desde diferentes perspectivas de lo que es la situación del país y más que el diagnóstico, las posibles soluciones. En ese sentido estamos muy complacidos. Si les gustó esta conferencia, les indico que esto es parte de un ciclo de conferencias que le estamos dedicando a las organizaciones sin fines de lucro. Hemos dividido el ciclo en el tema de la salud, que empezamos hoy con él. Luego nos movemos hacia el tema del género. Luego seguimos con la educación y terminamos con el tema del medio ambiente. Todas las conferencias vamos a trabajar para que sean como esta, porque ciertamente nos han puesto un estándar sumamente alto, por eso estamos muy agradecidos y pendientes, que como les dije, este es el inicio, esperamos pues seguir en la ruta que nos hemos trazado, siempre y cuando pues contemos con el apoyo, como siempre, de todos ustedes. Muchas gracias.